Buenos días, pues el objetivo de, de esta pequeña reunión es un poco el, el uso de, de algunas herramientas de la plataforma Zoom. Sobre todo, me platicaba el maestro Jorge de, del tema del background que se encuentra acá atrás. Principalmente va a ser ese el tema que vamos a platicar y de algunas herramientas que podemos utilizar en particular. A lo largo de, de toda esta, esta pandemia, pues hemos tratado de especializarnos y trabajado con, con esta plataforma de, de, la, de una forma un poco más eh, eh, exponencialmente lo que Zoom nos puede dar. ¿no? Zoom nos puede dar muchísimas herramientas y a veces, lamentablemente, nada más la, la limitamos a un tema muy en particular. El tema de compartir pantalla, el tema de grabar la pantalla, el tema de dar nuestra sesión, pero es un 10% de lo que zoom puede hacer es un 10% definitivamente. ¿eh? Eh, por ejemplo ahorita voy a trabajar con una plataforma adicional con zoom que se llama eh, preci que nos sirve para esta cuestión de, de nuestros nuestras presentaciones, eh, hacerlas un poco más dinámicas y plantear un poquito un po más un, un, una mejor presentación para el alumno. Eh, algunas herramientas que podemos estar utilizando y sobre todo, pues bueno, cómo podemos explotar adecuadamente nuestra plataforma en una forma más exponencial. Voy a compartir pantalla, maestros. Y bueno, esta es la presentación con el uso de la, de la plataforma Prezi y junto con la plataforma Zoom es un complemento padrísimo. Nos sirve muchísimo para, para hacer ese tipo de presentaciones. Y bueno, utilizamos también otra herramienta que se llama Dodly para videos interactivos. Que a continuación voy a presentar solamente eh, con un propósito de, de, de ver cómo interactúa eh, en este sentido la, la plataforma con otras aplicaciones. Ahí va, escuchen bien, nuestro Seba. <music> Si se fijan, nada más el propósito de, de, de utilizar ese tipo de plataformas, nos sirve, por ejemplo, si queremos presentar algún currículum, si queremos presentar algún tema introductorio, algo nos es, es bastante eh, dinámico y puede servirnos bastante para nuestras presentaciones. Muy bien. Eh, eh, rápidamente, no, no quiero abordar muchos temas, pero en particular, ustedes ya saben que el uso de la plataforma Zoom, pues tiene una gran importancia en el, en el día a día del docente a partir del de, de, de marzo de este año. Y bueno, prácticamente creo que es algo que ya no va a terminar. ¿eh? Es, algo, una, es un tema que los docentes, pues ahora se tienen que enfocar al uso de estas tecnologías. Y prácticamente eh, ha venido cambiando la dinámica de, del salón presencial a una cuestión de estar directamente conectados nosotros en plataformas. Y Zoom creo que es la plataforma más funcional y que la que más podemos explotar como docentes. Sabemos que Zoom sirve para videoconferencias, para webinars, para impartir cursos, para herramienta de videollamadas, para estar en contacto con nuestros alumnos, con nuestros clientes, con nuestros amigos. Y créame que funcionalmente es bastante útil. Ustedes, como maestros expertos, como realmente dedicados al área académica, podrán decir que es una herramienta que tiene un gran potencial, ¿no? Eh, eh, tanto para profesores como para alumnos, ¿no? Y en particular, pues bueno, aprovechar la, las cuestiones que Zoom nos da en, el, en, las, en lo que es este, el, el uso de, de Zoom Premium, ¿no? Una plataforma que podemos pagar, que no es muy cara y que de alguna manera nos da estas herramientas. Ahorita también les voy a platicar un tema bien, bien, bien especial, compañeros, que les puede ser de gran utilidad. El tema de transmitir en vivo, compañeros, a través de Facebook, a través de YouTube. Si, sí, o sea, imaginen que en este momento no estemos dando, no estemos platicando una sesión solamente para siete personas que estamos aquí. Sino imaginen ustedes que podamos en este momento conectarnos con nuestras redes sociales, Facebook, Youtube y que estemos, tengamos a cientos, miles de personas conectadas detrás. ¿Sí? Esa es una cuestión importantísima que podemos hacer con Zoom y que lo hemos practicado compañeros y tiene una ventaja potencial. ¿eh? O sea, Realmente no nos cerramos solamente a un tema este, de, de algunos contactos, sino podemos abrir un poco más la gama. Por ejemplo, hay muchos despachos de abogados, muchos colegios que están dando algunos cursos de esta naturaleza y prácticamente la difusión como institución que podemos hacer puede ser exponencial eh ya no limitarlo solamente al tema de te mando la liga y te conectas no sino imaginen que tengamos abierta una plataforma una red social de Indepac de VD de Oinaec y que estemos dando difusión a miles de personas creo que esa es una parte muy importante compañeros también el tema de, de conectarnos con clientes con compañeros de trabajo con proveedores pues bueno eh, también es una herramienta Importante y podemos utilizarlos en eh, los que se dedican al área de litigio, los que prestan algún servicio, pues bueno, también esto es importantísimo, ¿no? Con la familia, ¿no? Como no podemos hacerlo de forma presencial, pues bueno, compañeros, ahora podemos hacerlo a través de estas plataformas, ¿no? A través de, de esta forma interactiva, pues bueno, podemos hacer cosas interesantísimas, compañeros. Pero bueno. Eh, vamos a llegar a un punto importante que nos interesa. ¿Cómo funciona Zoom? Eh, bueno, hay que sacar el máximo provecho de esta plataforma. Mm, lamentablemente a veces la utilizamos a un, poco, a un pequeño porcentaje de su potencial de Zoom. A veces veo que muchas veces nos conformamos con el tema de compartir pantalla o compartir audio y nada más, pero tiene muchísima, muchísimas más ventajas. Por ejemplo, hay una parte de Zoom dentro de la propia configuración, que nosotros podemos tener el, el dato exacto de en qué momento el alumno se conectó, en qué momento el alumno salió, del 100% que estuvo la plataforma abierta, cuánto tiempo el alumno estuvo interactuando con la plataforma. Porque sabemos que también puede darse el caso de que tengamos que tener una gestión educativa y, y bueno, la plataforma Zoom nos da esa pauta y nos arroja un, este, un archivo Excel que nos dice el porcentaje exacto del, del alumno, cuánto tiempo estuvo interactuando, por si en un momento determinado llegamos a tener alguna, alguna observación de este alumno o que nos exija una calificación y realmente no estuvo interactuando tanto en la plataforma. Eh, el uso es muy fácil. Videollamada, compartir pantalla, el uso de una pizarra virtual, maestros. La verdad es que he visto que muy pocos docentes, utilizan la pizarra virtual, ¿eh? prácticamente no le damos ninguna importancia. Y bueno, para aprovecharla al máximo, aquí hay de dos cuestiones. Que tengamos una pantalla táctil y que también te tengamos nosotros un dispositivo de esta naturaleza. Que es como un lápiz electrónico que podemos utilizar para hacer nuestras anotaciones en la pantalla correspondiente. Creo que esta es una pauta muy importante porque a veces, si solamente damos una presentación, o si solamente hablamos, hablamos, hablamos y hablamos, pues podemos un poco aturdir al alumno, ¿no? El alumno, pues, de alguna manera quiere un poco más de interacción de una forma distinta. Y bueno, eso es una pauta muy importante. No solamente compartir pantalla, el tema de nuestro background, sino también el tema de interactuar a través de un pizarrón en la cual nosotros podemos hacer anotaciones que sean importantes para la sesión que estamos impartiendo, compañeros. Muy bien. Ahorita hablamos del tema del pizarrón y vamos a explicar cómo funciona un poco esto, compañeros. Rápidamente, vemos nosotros el tema de programar una reunión. ¿Sí? Agendarla con antelación. Para que, para que en ese momento que llegue la fecha... Pues de alguna manera, ya este ya el alumno tenga conocimiento, tenga la notificación correspondiente de que su sesión va a iniciar. Le ponemos un título y le ponemos la hora en que la sesión va a iniciar. Y además podemos vincularlo con Outlook, lo podemos eh, vincular con el calendario de Google y de esa manera nosotros vamos a estar enterados que tenemos una reunión pendiente. Y también con nuestros alumnos. Recordarles que. Eh, la sesión va a iniciar. Muy bien. Ustedes saben, y les voy a compartir una pantalla, de que eh, nosotros hacemos esa, esa reunión en programación, en las herramientas de Zoom. Programamos una reunión y bueno, ahí, ahí vamos a colocar la reunión, la hora de inicio, y bueno, hacemos la vinculación correspondiente con Outlook. Y con Google para que tengamos ahí de alguna manera un contacto recurrente de, de las reuniones que estamos agendando. Esto es algo que prácticamente todos en el instituto utilizan y que saben programar sus reuniones y, bueno, un control administrativo que se lleva. Imaginen en in Indepac cuántas clases no tienen los fines de semana de maestría, a cuántos alumnos no se atiende cuántos alumnos no tenemos en algunos otros cursos, cuántos alumnos no tenemos en, en la Universidad Valle Dorado, cuántos alumnos no tenemos en Indepac en licenciatura, pues bueno, eso es un tema que tenemos que constantemente recurrir, ¿no? Y creo que también hay otro punto importante, maestros. El punto es que a veces tenemos la herramienta de grabación y a veces no la hacemos o a veces cuando la hacemos pues queda ahí rezagada no cuando pues a lo mejor pudiésemos darle función mucho a ese a ese material que tenemos nosotros en la nube que tenemos nosotros en nuestra computadora y bueno utilizarla para poder enviársela a nuestros alumnos para poder compartir este a lo mejor no sé alimentar una plataforma Moodle este Blackboard no sé diversas herramientas que podemos utilizar eh, Zoom nos da la posibilidad de hacer este respaldo en nuestra computadora o almacenarnos en la nube. ¿Sí? Y bueno, más o menos ustedes pueden ver que esto ocurre de la siguiente manera, compañeros. Ahí va. Aquí está. ¿Sí? Tenemos ahí nuestra pantalla. Nuestra planta, pantalla de zoom. Y vemos que tenemos distintas herramientas. Aquí, por ejemplo, vemos el tema del audio. Lo activamos, lo desactivamos. El tema de nuestro video. ¿Sí? Eh, es importante tener la suficiente iluminación. Es importante tener la pantalla verde para el uso de un background. ¿Sí? Tenemos el tema de seguridad. Que prácticamente en este punto, compañeros, pues el tema de, de dar ciertos permisos a nuestros alumnos, de tener nosotros ahí, por ejemplo, una sala de espera para que vayamos gestionando el ingreso de nuestros alumnos, el número de participantes que están en una reunión. De alguna manera aquí podemos silenciar los micrófonos en el caso de ser anfitrión o coanfitrión, pues para que los alumnos no lo estén abriendo y de alguna manera solamente permitirles el uso cuando ellos hagan alguna intervención la cuestión de que se conecten a través de chat y que nos hagan sus preguntas de que participen en estos temas de la clase el, el en este caso también el tema de compartir pantalla compartimos pizarra compartimos audio etcétera y la grabación que podemos decidir si grabamos nosotros en la computadora o grabamos en la nube. Muy bien. El tema de subtítulos implicaría que le diéramos el permiso a otra persona por si una conferencia es en otro idioma, puede hacer la traducción correspondiente, pero esto nos puede llevar un poco más de tiempo. Selección de grupos, en el caso de que hagamos alguna dinámica que creo que ustedes los deben saber muy bien, y bueno, hagamos una separación de nuestros alumnos en grupos y que tengamos una mejor interacción y trabajar en equipo, compañeros. Las reacciones que tenemos correspondientes en Zoom, pues ustedes la conocen, compañeros, ¿no? Levantar la manita, un aplauso, un festejo, algo que le llame la atención al alumno, etcétera, etcétera. Esta, que dice más, nos permite, compañeros, pues verificar algunas herramientas, como por ejemplo... El tema del chat, el tema de pausa grabación, de tener grabación, el tema de dar permisos a algunos asistentes, el tema de conectarse a través de redes sociales, YouTube, Facebook, eh, que para que hagamos una interacción a través de streaming, ¿no? En tiempo real. Esto nos puede servir bastante, compañeros. O sea, esas son grandes herramientas que nosotros podemos utilizar en nuestra presentación. Vamos a ver rápidamente, compañeros, una de las principales herramientas que todos ustedes utilizan, que se llama compartir pantalla. ¿Muy bien? Vamos a ver qué ocurre aquí con esto, compañeros. Ahí va. Bien. Aparece lo que está en nuestra pantalla es una recomendación previamente a que hagamos este eh, utilicemos esta herramienta ya tenemos que tener listo el sitio web ya tenemos que tener listo el audio el video la presentación que nosotros queremos compartir sí porque si no va a ser a ver permítame déjelo abro eh, voy a compartir el video eh, no lo abre, no ya que ya que tenerlo listo para que no generemos hay una problemática con el alumno no y cuando hacemos cuando utilizamos esta herramienta Normalmente va a ocurrir esto, maestros. Aquí está. Compartimos la pantalla. Muy bien. Aquí está la pantalla. Todo lo que ocurre en esa pantalla. Si tenemos abiertos nuestros documentos, pues bueno, vamos a abrir los documentos correspondientes y bajar a un archivo. O en este caso tenemos un PowerPoint abierto y bueno, es el que vamos a compartir. En el caso de que estemos conectados un iPhone o un iPad, pues bueno, lo que tenemos, tengamos en ese dispositivo móvil podemos compartirlo. Y bueno, también una herramienta que también les platiqué que es muy importante es el uso de una pizarra. Todas esas herramientas nosotros podemos utilizarlas. Eh, las herramientas que prácticamente más utilizamos como docentes, pues va a ser compartir pantalla. El uso de la pizarra y una presentación que nosotros vamos a tener. Otra cuestión que muchos me han dicho, oiga, es de que no se escucha nuestro video. Entonces, aquí en esta parte inferior, véanla, tenemos un, un link que dice compartir sonido de computadora. Si hay un audio, compañeros, tenemos que compartir el sonido. Porque si no, el alumno no va a escucharlo. Otra recomendación. Siempre que ustedes utilicen esta plataforma, compañeros, verifiquen su conectividad a Internet. Si su conexión es muy baja, si de alguna manera no tienen una buena velocidad, se va a pausar mucho su comunicación. Y entonces si comparten un video, normalmente se va a ver pausado. El docente, la persona que hace la transmisión, debe de tener una buena conexión a Internet, porque de eso depende cuál es, cuál es la calidad de nuestro video y cuál es la calidad del audio que estamos transmitiendo a nuestros alumnos. Muy bien, maestros. Ok, ese es un tema importantísimo que tenemos que destacar. Eh, muy bien. También tenemos el tema del streaming. Si ustedes son expertos en redes sociales, en tema de YouTube, Twitter y demás, pues bueno, podemos hacer una transmisión en vivo, en directo, a través de YouTube, a través de Facebook. Y hay tres puntitos al final de nuestra barra en la cual compartimos el sonido de nuestra computadora y hacemos la conectividad correspondiente a estas redes sociales como Facebook, Twitter. Muy bien. Ese es un punto importante, compañeros. Eh, regreso un poco con antelación para que ustedes vean dónde están esos tres puntitos. Aquí los pueden visualizar, compañeros. Aquí están estos tres puntitos. En estos tres puntitos, ustedes van a encontrar... La transmisión que hacemos nosotros a Facebook, a, Twitter, a YouTube o a Workplace por de Facebook. ¿sí? Estas son herramientas para el streaming. Claro, recomendación. Tienen que tener previamente abierta ya su sesión de Facebook, de YouTube, para que hagan la conectividad. Sí, hay que tener los permisos correspondientes también en, las, en esas respectivas plataformas, porque si no, no vamos a poder hacer la transmisión. Lo queremos transmitir en nuestra biografía o lo queremos compartir en noticias o en un canal especial de, de Facebook. Bueno, eso hay que seleccionarlo con antelación. Si lo queremos hacer en YouTube, tenemos que hacer la adecuación en nuestra plataforma de YouTube para que nos permita hacer ese YouTube Live. Muy bien, en tiempo real. ¿Se entiende compañeros? Muy bien. Este es un tema importante. Y bueno, para algunos que les gusta compartir, pues algunos conocimientos a través de la red social. Muy bien. Ok. Entonces, aquí tenemos el uso del screaming. Y de esa manera, pues nos conectamos. Aquí, como ven, ya estamos nosotros utilizando esta herramienta para conectarnos directamente a YouTube. Y hagamos ya ese en vivo, ese en vivo en la cual, pues, si tenemos muchos contactos o si la promocionamos adecuadamente, podemos llegar a muchas personas. Sí, imaginen. Aquí tenemos Facebook, Workplace o YouTube. Imaginen, compañeros, la plataforma pagada de Zoom podemos llegar a 300 o a 500 personas, pero con YouTube, con Facebook no hay límites, compañeros. Podemos atener a miles de personas conectados viendo nuestros contenidos. Y hacemos hasta cierto punto una difusión de, nuestro, de, nuestras, de, nuestras, de nuestra área académica, de nuestra universidad, de los cursos, de los talleres, de las aperturas que vamos a tener. O sea, ese es un tema importantísimo. Y bueno, aquí hice, por ejemplo, una pequeña prueba que realizamos de cómo se hace esa conectividad a través de youtube muy bien perfecto muy bien si van teniendo alguna pregunta con todo gusto maestros estamos este, en la mejor disposición de hacer de contestarla ¿eh? muy bien tenemos también el uso de una pizarra virtual esta pizarra virtual pues tiene muchísimas ventajas porque como docentes utilizamos un pizarrón para comunicarnos con nuestros alumnos y de esa manera hacer más dinámica una exposición. ¿Sí? Ahí va. La pizarra virtual la vamos a encontrar nosotros en compartir pantalla. Aquí está. Esta es nuestra pizarra. Aquí otra recomendación. La verdad, hay otras pizarras que podemos bajar en otras aplicaciones y son muy buenas. Sobre todo, por ejemplo, los que den clases de matemáticas, los que den clases de, de no sé, de la mejor de biología, algunas cuestiones referentes con química, con física. Pues bueno, hay una plataforma, unas pantallas, eh, unas pizarras que nos dan fórmulas. Pero bueno. Eh, son un poquito más complejas y nos pueden servir. Pero la pizarra de, de, de Zoom nos sirve bastante para el tema de impartir una sesión. Aquí tenemos la pizarra y vamos a ver cómo funciona, compañeros. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, compañeros, de cómo va a funcionar nuestra pizarra. Ahí está la pizarra. Voy a utilizar texto y le pongo pizarra muy bien para qué sirve esta pizarra compañeros bien rápidamente podemos poner una flecha y le ponemos un color la pizarra y le ponemos de alguna manera nos sirve para compartir qué compartimos imaginen aquí solamente alguna un pequeño mapa mental una idea Comparto un caso. Comparto un concepto, etcétera. Podemos poner algunos, eh, algunos este, elementos geométricos para, hacer, para marcar un poco más. O inclusive podemos utilizar dentro de la misma pizarra el elemento de subrayar. ¿Sí? Ahí está. Estoy subrayando. O, por ejemplo, utilizar, en este caso, un pequeño apuntador. ¿Vale? Para que el alumno destaque sobre algún, algún punto de la presentación. Quiero borrar. Pues bueno, tengo la herramienta de borrar y borro alguna idea. Muy bien. Quiero agregar eh, algún texto a mano alzada, algún concepto. Pues, por ejemplo, aquí hago un pequeño dibujo. Le pongo una flecha y a lo mejor explico un caso. Claro que yo dibujo sumamente mal, pero si alguien tiene una mejor directriz en el tema del dibujo, pues bueno, va a ser mucho mejor, porque es muy sensible, pero bueno, compañeros, les recomiendo lápiz electrónico, porque si lo hacemos con nuestro mouse, la verdad es que no va a ser funcional. Se requiere principalmente pantallas táctiles para que podamos hacer el uso adecuado de nuestra pizarra. Y también podemos escribir a mano alzada. Le pongo pizarra. ¿Sí? Le pongo una flecha. Y hago mis respectivas anotaciones. ¿no? Pero bueno, solamente es una herramienta importante que nosotros podemos utilizar. Eh, dentro de este mundo de Zoom, bien compañeros, muy bien. Vamos a llegar a un punto importante que eh, nos han requerido, que es el tema del background. Ahorita les explicamos, compañeros. Bueno, el chat, el chat creo que todo mundo lo sabe utilizar y, y es importantísimo que le hagamos mención a los alumnos que sobre todo en posgrado sirve bastante. En posgrado hemos tenido la experiencia de que a través de lo, del chat el alumno se comunica, el alumno presenta sus dudas, el alumno comparte información, se comparten archivos, se comparten criterios de la corte, se comparten leyes, eh, compartimos muchísimas cosas y bueno, eh, hay que ser muy claros con el alumno de que el uso del chat tiene un fin meramente académico, ¿sí? ese es lo que tiene que expresarse. No se trata de que ellos puedan hacer cualquier tipo de anotación, sino que sea meramente académica. Y eh, bueno, otro punto importante es la gestión de los participantes. ¿Qué permiso le vamos a dar a nuestros participantes? Que abran su audio, que no lo abran. ¿Les damos permiso de compartir pantalla o se los restringimos? Normalmente el hospedador y los coanfitriones van a tener estos permisos. Son los que van a poder disfrutar de hacer eh, la grabación, de habilitar micrófonos, de cerrarlos, de compartir pantalla, de compartir audio. Pero bueno, si queremos hacer un poco más dinámica esto, eh, dinámico esto, podemos compartir estos permisos con nuestros alumnos. Eh, también a través de el uso de esta gestión nosotros podemos mandar a una a sala de espera a un alumno pues que como que no sigue instrucciones o en un momento determinado maestros pues hacer la expulsión correspondiente porque es un alumno que en lugar de que nos genere pues alguna cuestión positiva todo lo contrario, ¿verdad? nos genera por ahí una desatención, nos genera pues un conflicto con otros compañeros y lo que tenemos que procurar nosotros como instituto es generar un orden. Eso es una parte importantísima que tenemos que seguir. Eh, muy bien, y bueno, partiendo de todo esto que estamos comentando compañeros, entonces recuerden un poco las herramientas que hemos hablado hasta este momento. El tema del control del micrófono. Maestros, por favor, no se limiten con el micrófono de su computadora. Las pastillas de audio son muy pequeñas. Y les digo una cosa: llegan a captar cosas que no deben de captar. Eh, y llegan a tener cierta interferencia al momento de estar dando una clase. Nosotros, a través de de este icono podemos conectar otros micrófonos y es recomendable utilizar otro tipo de micrófonos por ejemplo algunos micrófonos gamer que podemos utilizar para eh, tratar de, de, de que la experiencia sea mucho mejor voy a adelantar un poquito las la presentaciones esto porque quiero, quiero compartirles más o menos el micrófono que utilizamos en este caso, en particular, su servidor, ¿eh? A ver. Ahorita voy a regresar a estos puntos, ¿eh? Muy bien. Ok. Este es el micrófono. Como pueden ver, tenemos un micrófono Shure Super 55. Ese es el micrófono que utilizamos. Este micrófono requiere este aparatito. Este aparato, que es el que va a hacer la conexión correspondiente a nuestra computadora, nuestra pequeña consola, que de alguna manera ayuda a que podamos hacer la transmisión de audio y además controlamos los graves, los agudos y nos va a servir en el caso de hacer una grabación. Este aparato que ustedes ven detrás del micrófono evita que otro tipo de conversaciones, otro tipo de, de audios. Lleguen y se y se escuchen. ¿Sí? No sé si, por ejemplo, de alguna manera, esto va a evitar que se vicie el sonido y va a captar nuestra voz nada más. Salvo que el sonido sea muy fuerte, sean gritos así de plano. Que, que alguien esté gritando. Eh, se va a escuchar, que un perro esté ladrando muy fuerte cerca de nosotros. Pues se va a escuchar, porque no tenemos tampoco una cabina de radio eh, para que aísle cualquier tipo de sonido. Pero con esto. Es más que suficiente, compañeros, para hacer nuestra comunicación a través de este micrófono. Muy bien. Eh, bueno, este micrófono es uno de ellos, pero por ejemplo, hay un micrófono de Game Factor que se los voy a mostrar por la pantalla para que ustedes lo vean. Y es un micrófono que alrededor del mercado anda como en unos 800-900 pesos y util lo utilizan mucho los, los, los gamers o los YouTubers. Déjense, los muestro, compañeros. Miren. En la pantalla les muestro otro micrófono, es el de Game Factor. Este también nos sirve para hacer una buena conexión y tiene su respectivo pues, tripié para que nos conectemos. Siempre es importante utilizarlo, no conformarnos, compañeros, con utilizar tampoco una diadema, porque la tenemos, compañeros, pero la diadema tiene una, tiene una pastilla de audio. Muy pequeña. Y al final de cuentas, pues si sí, se va a escuchar y se va a notar una diferencia. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Entonces, esto nada más para mostrar un poquito. Unas algunas herramientas que estamos utilizando. Déjenme regreso a un punto. Y ahorita regresamos y vamos y regresamos. ¿eh? Muy bien. Ok, estamos en este punto, compañeros. Bien. Ahora el tema del video. Hay que hacer la configuración correspondiente para que sea en HD. Muy bien. Este es muy importante. Si vamos a salir de la reunión, apaguemos el video. No lo mostremos. Bien, tenemos que tener la iluminación adecuada porque si no se va a ver todo oscuro. Y no nos conformemos, maestros, con el uso de, las, de los videos que tienen, de las, las cámaras que tiene nuestra computadora, porque llegan a ser muy limitados. Utilicemos, si podemos, una, una cámara eh, externa que nos pueda servir para grabar, por lo menos este, en alta, en, en HD, ¿verdad? Para hacer esta comunicación. Para el tema del video y para la utilización de background. Voy a avanzar un poco, compañeros, para que ustedes vean el tipo de cámara que más o menos utilizamos y el tema de cómo hacemos la presentación. Aquí voy. Muy bien. La cámara que estamos utilizando nosotros es una Nikon 5600. Más o menos es en este sentido. Bien. Hacemos la conexión también nosotros a través de un cable que hace la conectividad a través de HD con nuestro dispositivo con nuestra computadora. Bien. Esta es la manera que nosotros hacemos la conexión. Claro que el detalle que hay que estar constantemente cambiando la pila si no tenemos una pila cargada directamente a la luz. A mí me ha costado muchísimo trabajo con conseguir la pila, realmente no la he conseguido, pero bueno, tengo ahí dos baterías y mientras se acaba una, pues en unos segundos que la cambio, la coloco y seguimos con la con la grabación. Muy bien. También, otro tema. A veces no nos basta con tener la cámara y decir que ya con eso funciona. Aquí está. Tenemos la iluminación adecuada. Sí? Y bueno, y el foco que aquí no se ve, pero también es un foco que hace una buena retroalimentación de la luz. Y de esa manera, pues tener una mejor conexión y la utilización del background correspondiente. Para el background, maestros, se requiere este punto. Por favor, revísenlo. Ahí les va. A ver si lo tengo por acá la presentación. A ver. Uh -huh. No, si por aquí tenía una imagen. No, no la tengo. Bueno, hay una imagen, compañeros, en la cual yo les comparto de que detrás de mí tengo una pantalla verde. Porque de otra manera nos vamos a ver como fantasmas si no tenemos la pantalla verde para hacer la conectividad correspondiente. Por eso, además de la cámara, las luces, hay que tener nuestra pantalla verde de fondo. Y de esa manera podemos hacer una adecuada transmisión de nuestro fondo virtual. Voy a pasar al fondo virtual, compañeros, para que ustedes vayan viendo esta información. Muy bien. Vámonos con los fondos virtuales. Ok. Utilizar un fondo virtual o también como se le conoce en inglés con el nombre de background. Se coloca una imagen dig digital detrás de nosotros. Es importante que nuestra pared sea uniforme. ¿sí? Y principalmente se recomienda que utilicemos una pantalla verde. La pantalla verde nos va a permitir que hagamos un correcto uso de background detrás de nosotros. La pantalla verde es muy sencillo, compañeros. Van a una a una de estas este, que venden telas como parisina. Y compran una tela verde. La van a colocar detrás de ustedes. Y es más que suficiente para que hagan la conexión. Ahorita porque no se las puedo mostrar detrás de mí. Ah, bueno, sí se las puedo mostrar. A ver, ahí va. Dejen, les enseño cómo estamos funcionando. Muy bien. Voy a quitar mi fondo detrás de mí. Mm -hmm. Miren, por ejemplo, aquí cambio mi fondo. Ahí les va. Ya vieron que cambié mi fondo. 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 ¿Sí? Puedo no tener... Ningún fondo. Ahí está mi pantalla verde. ¿Ya lo vieron? Puedo estar en la bahía de San Francisco. Puedo estar por encima del mundo. O puedo tener mis fondos virtuales perfectamente relacionados con la academia, ¿verdad? Para que se un poco mejor. Porque estos fondos, en lugar de ser, de ser bonitos, pues llegan a ser un poco distractores, ¿no, compañeros? Y exagerados. Entonces, mejor, así como si estuviera en una respectiva sala de juntas. ¿Ya lo vieron? Y bueno, el mundo es el límite aquí, compañeros. Por eso hay que utilizar la pantalla verde. Como bien lo mencionamos en nuestra presentación, puede ser muy útil para bloggers, para maestros, para realizar entrevistas. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer una edición y a lo mejor en este fondo ponerle ahí el nombre de la universidad, ¿no? Para que de alguna manera también tengamos esa cuestión, ¿no? El fondo virtual hay que utilizarlo dentro de un banco de imágenes y tenerlo listo para la presentación de nuestro background. Muy bien, ¿cómo hacemos este fondo, compañeros? Muy sencillo. Nos vamos a nuestro a nuestra configuración y nos vamos a este rubro a fondos y filtros. Y en este fondo virtual, yo voy a elegir dentro de mis imágenes que yo ya tengo preseleccionadas, cuál de esos fondos voy a colocar. ¿Sí, compañeros? Ahí está. Y si se fijan aquí, elijo que tengo una pantalla verde para que pueda hacer y pueda compartir con mejor calidad la imagen que está detrás de fondo. Si no tengo la iluminación adecuada, compañeros se va a ver un poquito viciada la información. Dejen, voy a bajar la calidad de la luz. ¿Van a ver? Ya se ve un poquito más distorsionado. Ya me veo mucho más oscuro. No tengo la luz adecuada. Y si le quito más luz, la calidad del fondo va, va a cambiar. Y definitivamente no va a ser la adecuada, compañeros. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, hay que tener la iluminación adecuada. Muy bien. Eh, también otro tema, compañeros. No solamente podemos compartir un fondo virtual, virtu eh, virtual, sino también un fondo de video. Y bueno, va a sonar un poquito más como divertido y sobre todo para algunos niveles educativos puede servir bastante. Por ejemplo, ahí les va. Fondo de video. Quiero que vayan viendo los diferentes tipos de fondo que voy a utilizar. Por ejemplo, hay un fondo un poquito más oscuro, hay un fondo como en blanco y negro, hay un fondo como color este ahí cremita, eh, tengo un fondo ahí como con cierta iluminación, hay un fondo es pues, un poquito más como si fuera un no sé si como con una iluminación ahí eh, color cepa, no sé cómo decirlo, tenemos ahí más más fondos. Aquí como si estuviera en un teatro, aquí como si estuviera dentro de una televisión, aquí con varios emojis alrededor mío, el tema ahí como hay un pequeño fondito ahí como algunos eh, algunas bolitas que tienen un marco que forman un marco, como si estuviera en una grabación en un video, en una televisión analógica, así como con un signo ahí de de, que representa ahí al, alguna cuestión de premio eh, Ahí, por ejemplo, algún texto Miren Me veo muy fashion ahí con lentes Ahí, por ejemplo, así como muy cute Así como con mis, eh, o mi arco iris en mis ojos Mi sombrero en cara de pizza Mi sombrero de pizza eh, Un pequeño sombrerito Una aurora de angelito Ahí, por ejemplo, ahorita por el tema del COVID, utilizar mi cubrebocas. También otro cubrebocas. Así como un puma, que ahorita ya están en la final mis pumas, ¿no? Ahí lo vemos. Como un oso, como un reno, como un puerquito, como un conejito, como un ratoncito, un unicornio, un tiburón. Vean, otro fondo. Ahí está otro fondo compañeros, así miren. Aquí con una pequeña ave alrededor mío. Aquí como con un tema ahí como medio naturaleza. Aquí con, con unas paletitas. Hay un tema como de una, como de una barra de, de, que, de que está cargando. O okay, que ya tengo sueño. Vámonos ya. Este tema de como si tuviera mi moñito, como la Mimi Mouse, eh, como tema alienígena extraterrestre, rey, mm, no sé cómo, y como una cadena que está alrededor de mi cara, un sombrerito de, de reflor, chef, eh, con mi gorro de, de graduado, con mi boina española, francesa, mi bigote francés, como si fuera un delincuente. Un pirata, un sombrero, hay un gorro español, mis lentes en tercera dimensión, eh, un, unos lentes ahí de que futuristas, mis goggles, mis lentes así como de incógnito, mi, mi, mi sombrero como de la señora Florinda, eh, una pequeña florecita y hay unas maripositas en mis ojos, compañeros. Nada para que vean todas las herramientas que podemos nosotros utilizar a través de esta plataforma. O sea, realmente no la explotamos al máximo, compañeros. Es una es una que es un pequeño nivel de explotación que hacemos. A ver, aquí muy importante. Si se fijan en esta parte inferior, decimos tengo una pantalla verde. ¿Por qué tenemos que darle un clic ahí? Porque si nosotros no tuviéramos una pantalla verde, lo que tiene que hacer la plataforma es como como tratar de adecuar nuestro fondo y lo más que podríamos hacer, compañeros, es vernos como un fantasmita. Y como yo tengo una, una camisa blanca, eh, así transparente un poquito, lo que haría hasta cierto punto es pues reflejar el, el marco que estoy poniendo de fondo. Y lamentablemente no se vería bonito. Hay que tener una pantalla verde detrás de nosotros para que tengamos una transmisión de calidad. Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces estas son algunas recomendaciones que hacemos también. Cuando hagamos nuestras reuniones, integremos el Google Calendar, Outlook o Exchange, porque esto nos va a ayudar, compañeros, a tener un control de nuestras sesiones. Sobre todo los coordinadores que llevan muchísimas clases. A veces, por tanta carga de trabajo, se les puede ir alguna fecha, compañeros. O a los propios docentes que tengan muchas cargas, muchas materias. Es importante que tengamos un control, sobre todo ya sé a qué horas voy a iniciar una sesión y de alguna manera los alumnos que van a estar atentos siguiendo la reunión que estoy a punto de iniciar. Sí, compañeros, entonces hay que, da, hay que tener esa conectividad. Y bueno, como ya les mencioné, maestros tener nosotros la transmisión en directo a través de Facebook Live de YouTube siempre y cuando tengamos una cuenta premium una cuenta pagada que no son muy caras son si no más recuerdo son creo que 30 dólares o algo así 20 dólares algo así pero hay, hay que revisar creo que no, no es muy caro compañeros no no es muy caro entonces hay que tener una, una cuenta premium para que podamos disfrutar de esta cuestión de transmisión en vivo. Nos conectamos a través de streaming, en Facebook, en YouTube y de esta manera pues podemos compartir pues con, con nuestros grupos, ¿verdad? Esto es muy importante, la transmisión en vivo. Y creo que por ejemplo, ahí si, si el licenciado Francisco va a abrir un grupo y quiere compartir, no sé, una reunión, ¿Para qué limitarlo nada más a las personas que, que a lo mejor este, en su momento quieren estudiar? Sino a ver, tenemos nuestra red social de la Universidad Valle Dorado y ahí vamos a invitar a todos los que quieran conectarse a la clase máster de fulanito de tal, pues bueno, la conectamos y explotamos esa información. A lo mejor de esos, de esos miles de alumnos que se conectan, a lo mejor dicen 20, a mí sí me interesa. Y, y, y no eran personas que tenemos contempladas, pero llegamos a ellas y dicen, yo sí quiero entrar a la maestría, yo sí quiero entrar a la licenciatura, yo sí quiero entrarle al doctorado, ¿no? De lo que trate la clase máster, a lo mejor, pues podemos llegar a muchas más personas. Entonces, esto es una herramienta que podemos utilizar de una manera muy importante a través de nuestra plataforma Zoom, maestros. Y bueno... En este caso tenemos que darle nosotros en nuestra programación cuando estamos programando una reunión aquí poner permitir transmitir reuniones en vivo y elegimos las redes a la cual nosotros queremos darle el permiso. Si no si no damos este permiso, compañeros, no vamos a tener nosotros esa opción. ¿Dónde la vamos a encontrar? Reitero, donde dice Programar una reunión. Ahí es donde nosotros vamos a hacer este streaming en vivo. Muy bien, compañeros. Ya dando el permiso correspondiente, ahora bien, va a pasar lo siguiente: nos va a aparecer, si no tenemos el permiso, compañeros, estas tres líneas no van a aparecer. ¿eh? Si no tenemos el permiso, hay que darle el permiso. Y ya teniendo el permiso, compañeros, ahora sí, ya seleccionamos la vía en la cual nosotros vamos a hacer la transmisión. Muy bien, Facebook, YouTube o un sistema personalizado de transmisión en vivo que nosotros tengamos. Por ejemplo, algún canal de televisión. Pero bueno, ¿se entiende, compañeros? Bien, entonces es muy importante toda esta serie de pasos. Que hemos platicado para que ustedes tengan un uso adecuado de la plataforma. Por favor, maestros, no se les olvide que es importante que creemos nuestras cuentas, porque me, me he encontrado con muchos maestros que no ni siquiera creen una cuenta, esperan que la universidad les cree su cuenta. Y creo que no, tenemos que adelantarnos a esto y tener nuestra cuenta para que de esta manera. De alguna manera nos vinculemos directamente con la universidad y va a ser más fácil para el coordinador, si nosotros tenemos una cuenta, pues que nos den ciertos permisos. Porque tampoco se cuentan con, con, con cuentas así como para reparar, dar y repartir. El docente debe contar con su cuenta. Y es muy fácil, es gratuita, compañeros. Lo hacemos a través del sitio web de Zoom y ahí vamos a crear nuestra cuenta. Nos, nos va a pedir un correo electrónico, una contraseña, nos envían un email de confirmación y bueno, compañeros, listo para empezar a funcionar con nuestra cuenta. Bueno, compañeros, si podemos también, pues paguemos una cuenta, no nos limitemos para que utilicemos todas estas herramientas. Les digo una cosa, compañeros, si utilizamos todas estas cuentas... La plataforma suma, si paguemos 30 dólares al mes, compañeros, es baratísima. Si ustedes ven todas esas ventajas, compañeros, es baratísima. ¿Sí? Ese es el detalle, solamente explotarla. Si no la exploto, por supuesto que va a ser carísima la cuenta, podemos pensarlo así. Pero bueno, he trabajado con muchísimas plataformas, con Microsoft Teams, con Google Meet, con este con otras herramientas dentro del propio Blackboard, dentro del propio módulo este, Education y demás. Pero les digo una cosa, ninguna le llega a Zoom. Y ustedes lo saben, compañeros. Y bueno, la configuración de la cuenta siempre es muy importante. Los permisos que vamos a tener. Normalmente los puntos más importantes cuando hablamos de... La configuración es el tema del programa, reunión es el tema de la grabación y bueno, también hay una hay una temática de la conectividad a través de un link de una llamada de teléfono, pero bueno, no es tan funcional como el tema de compartirlo a través de un enlace en WhatsApp o a nuestro correo electrónico para que podamos hacer la conectividad con nuestros alumnos. ¿Muy bien? Entonces, esta es una pauta Importante para todos nosotros como instituto. ¿Muy bien? Okay. Como se darán cuenta, compañeros, se llega a apagar mi cámara, pero es por el tema de mi pila. Entonces hay que estarla constantemente haciendo el cambio correspondiente. Eh, cuando hagamos la descarga de nuestra aplicación, hay que verificar si nuestro sistema operativo es Windows o es Macintosh. Porque esto va a ser muy importante. La descargamos en nuestra computadora y ahí... Ya directamente vamos a hacer la conexión cada que tengamos una reunión. Muy bien, ya lo platicamos, maestros. Creamos una reunión. Aquí va. Ok, vamos a crear una reunión. Empezamos con el funcionamiento vamos a ser anfitriones en el caso de que nosotros la iniciemos o bueno en, en otro caso pues seremos solamente invitados o también podrá darnos la persona que tenga la cuenta Zoom en premium hacernos coanfitrión y de esa manera encender micrófonos apagar micrófonos de alguna manera utilizar el tema de la sala de espera de expulsar a algún alumno de elegir un fondo de pantalla etcétera sí estos son Puntos muy importantes que nosotros podemos utilizar una vez que ya estemos utilizando la plataforma Zoom. Y bueno, la temática de programar una reunión, que es un tema que ya hemos venido platicando y que los coordinadores son expertos en esta cuestión. Sobre todo como ellos manejan muchísimas clases, pues bueno, ellos hacen su reunión. Colocan el nombre de la reunión. ¿Sí? Alguna descripción adicional de la reunión, cuándo va a iniciar, la duración de esa reunión, la zona horaria donde se está haciendo la reunión y después de todo esto, compañeros, aquí en la parte inferior que no se ve, guardar, copiar enlace de la reunión y ese enlace es la que vamos nosotros a compartir con nuestros alumnos y de esa manera ellos van a estar pues prácticamente con ese conocimiento sobre... De qué va a tratar la reunión y cuándo va a iniciar y cuál es la duración de esa reunión. Muy bien, hay que ser muy precisos con los alumnos de por lo menos la materia que se está impartiendo, porque si no, el alumno se puede confundir si se trata para él la reunión o no. La materia, la fecha que se, está, que se va a iniciar y bueno, la duración de dicha reunión. Ya los coordinadores saben que el tema de reunirnos por lo menos es media hora con antelación. Y eh, estos son puntos muy importantes que debemos de tomar nosotros. ¿Qué, va, qué, ¿Qué vamos a nosotros a comentar en la reunión? ¿Qué vamos a agregar nosotros? Primero, el tema de la reunión. ¿Sí? Si ¿Sí queremos poner alguna descripción sobre la reunión, la fecha en la cual se va a llevar a cabo la reunión y la duración de nuestra reunión. Muy bien? Sobre todo para nuestros coordinadores que son los que se encuentran agendando estas clases y para que no se confundan y para que tengan un buen control de su respectiva agenda. Muy bien? Por ejemplo, en licenciatura a veces tenemos a Alex Lunar, que es el que es la persona encargada de la configuración de estas reuniones que a veces un fin de semana, por ejemplo el pasado, se tuvieron 19 clases y entonces hay que agendarlas bien con antelación para que no tengamos una confusión respecto al alumno y al docente que se le está compartiendo esta información y tener una adecuada agenda pues, para que no ocurra alguna problemática imprevista, compañeros. Muy bien. Ok. La zona horaria. Pues bueno, Indepact tiene una fortuna y eh, a su vez es un poco complejo en nuestro país tenemos distintas zonas horarias entonces es muy importante definir cuál es la zona horaria que nosotros estamos iniciando la reunión para que por ejemplo si tenemos alumnos en la paz baja california sur pues utilicemos la zona horaria que se da en esa parte del país tenemos grupos en hermosillo sonora entonces también a ver, habrá que hacer la adecuación correspondiente sí, porque una es la zona de, eh, la zona horaria del Pacífico, como en el caso de, si no me recuerdo, de Hermosillo, pero bueno, es una cuestión que es importante y que cada uno de ustedes sabe, compañeros, hay diferencias horarias que nosotros tenemos que tomar en consideración para los grupos que pueden ser de provincia. Muy bien. Y si vamos a utilizar la zona horaria del centro de la Ciudad de México, es muy importante que alumnos de otras partes del país que tengan una distinta zona horaria, le hagamos ese comentario de que la zona horaria que va a iniciar la sesión es la de la Ciudad de México. Muy bien. Ok. Eh, es obligatorio para el asistente colocar su nombre y tener el listado de la reunión. El licenciado Francisco hace mucha pauta en esto cuando estamos en una reunión con los alumnos, porque a veces nos encontramos que vienen con el nombre de su dispositivo móvil y no sabemos quién está conectado. ¿Sí? Entonces es importantísimo que el alumno cuando se esté en nuestra sesión, pues al coloquemos sus nombres y sus apellidos, ¿verdad? Porque esto va a marcar un tema de la asistencia. El, el ID de nuestra reunión es un elemento importante de conectividad. Pero les soy muy franco, compañeros. Lo más usual y lo más importante es tener la aplicación descargada en nuestra computadora y hacer la invitación a través del, de copiar el enlace correspondiente de la reunión que estamos generando. Como vemos en este caso en particular, ya llenamos todos los rubros que he comentado. Bueno, guardamos y ese enlace es el que nosotros vamos a compartir con los alumnos y ya sabrán ellos cuándo se va a dar la respectiva reunión. Si tenemos varios administradores, pues bueno, puede darse el caso que se presente estos puntos: alguna contraseña de la reunión. Por ejemplo, si el licenciado Francisco es el coordinador pero a su vez eh, el maestro Hugo Álvarez es el que va a iniciarla, pues posiblemente Francisco le, deba, le dé contraseña de la reunión para que él sea el que la inicie y que lo, lo vaya a iniciar con su respectiva cuenta, en el caso de que existan varios administradores. El video. ¿Se puede configurar el video? ¿Para qué? Pues para que no entremos de golpe a una reunión con nuestro video. Mejor lo programamos y encenderlo después de que entremos nosotros a la reunión y tengamos un mejor control. También lo respectivo, lo respectivo con el audio. Pues para que no, de alguna manera no se escuchen conversaciones hasta que iniciemos la reunión. Ahí estamos al pendiente. Opciones de la reunión. Cuando entramos. Pues algunas veces se permite que pueda entrar inclusive los invitados antes que el anfitrión. Definitivamente, esto no es recomendable. Silenciar a los participantes al entrar. Pues bueno, sí, ¿verdad? Porque a veces entran y, y se escucha mucho ruido. Mejor silenciarlos y hasta que ya estén en la reunión, ellos pueden hacer abrir sus micrófonos. Habilitar una sala de espera. En el caso de que queramos tener un control, a ver qué alumnos están ingresando para ver si, los tener, si tienen el permiso o no lo tienen. Sí. Solo los, los usuarios que se les haya enviado, la, la, que se haya hecho la invitación, son los que pueden unirse. Vamos a configurar grabar la reunión automáticamente en la computadora o en la nube. Compañeros, depende mucho de nuestra cuenta y de los gigabytes que nos dé la plataforma, porque si no se van a agotar y no se va a grabar toda la reunión. Eso depende de nuestra capacidad, de nuestra nube. ¿sí? Lo recomendable es, compañeros, termina una sesión, descarguen esa información en una memoria, en un disco duro. Y bueno, mantengamos disponible nuestros gigabytes para que podamos nosotros seguir grabando en la plataforma. ¿Se entiende? Porque si no, va a llegar un momento en que se va a saturar y no vamos a poder grabar. Y bueno, grabar en nuestra computadora, pues también implica tenerlo ahí listo. Una recomendación, compañeros. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí les da. Ok. ¿Ven mi pantalla? Pero ahora quiero salir un poquito. De esta aplicación. Porque quiero mostrarles una aplicación que utilizo para editar. Esta. Filmora. ¿Para qué nos sirve, compañeros? A veces un video de 10 horas de una clase. Pues llega así. Si de por sí ya es tedioso para el alumno. Aventarlo así, compañeros. Pues el alumno va a decir. Oye, pues ¿qué te pasa, no? Mejor hagamos y cortemos nuestros videos. En los temas que se están tocando, si analizamos cuatro unidades, pues bueno, dividamos nuestros, nuestros videos en cuatro unidades. Y de esa manera podemos compartirlo a través de nuestras plataformas, a través de módulos, a través de nuestras redes. Más o menos les voy a mostrar cómo funciona un poco esta herramienta. Muy bien. Ok. Aquí voy, compañeros. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Pero este va a ser un tema, podría ser un tema inclusive de otro video. Subimos algún tema, que en particular algún video que queramos compartir. Y por ejemplo, aquí tengo varios. Muy bien. Por ejemplo, este, portada. Ahí está. La comparto y la bajo aquí, en esta línea. La calidad del video que quiero que sea grabado. Ahí está. Y bueno, aquí yo ya puedo, esta es mi herramienta, yo ya voy a editar mi video, le puedo colocar pues alguna transición a los videos correspondientes, aquí distintas transiciones que pueden tener nuestros videos, corto lo que necesite cortar, aquí quiero cortar mi video hasta aquí, pues bueno, agarro y lo corto, corto mi video y vámonos, ya lo corté. Le quiero agregar un audio. Pues bueno, todo lo que viene aquí, compañeros, está, eh, de alguna manera lo podemos compartir sin ninguna restricción. Quiero subirle los decibeles a mi video. Pues ahí está. Corto respectivo audio. ¿Vale? Para que no lo tengamos hasta aquí porque no se va a ver. Lo voy a cortar. Hasta este momento, donde nosotros estamos compartiendo nuestro video y hacemos la conversión correspondiente sí, o sea al final de cuentas todo esto depende de pues lo que nosotros queramos realmente explotar de la plataforma si queremos utilizarla a un nivel muy básico pues bueno nada más va a ser compartir pantalla y se acabó compañeros no hay más que hacer si queremos compartirlo un poquito más allá de lo probable eh, vamos a ponerle un poquito de esteroides a, nuestras, a nuestra plataforma pues bueno utilicemos estas herramientas ya edito mi video y lo puedo exportar y lo convierto en un video con la calidad que de alguna manera yo requiera. ¿Sí? Podemos mejorar el video de nuestras clases y subir los decibeles para que de esta manera podamos disfrutarlo mejor. Solamente como una recomendación. ¿Sí? Bien. Otra aplicación que nos va a servir mucho para estos temas, compañeros, es esta. Prezi que es la que estamos utilizando para las presentaciones. Podemos subir videos, podemos subir audios y bueno, no tenemos que estarnos desconectando, compañeros. Y también otra que les recomiendo mucho para los dibujos a mano alzada es esta, DotLe. Muy bien. Esas son las principales herramientas que ustedes pueden utilizar. Algunas herramientas de audio que yo utilizo son estas, por ejemplo. Estas herramientas o eh, OBS Studio, esta otra herramienta referente con Digital, Digital Cam Control, y bueno, las referentes a esta que es Native Instruments, que me sirve para hacer las adecuaciones de voz y todo lo que, lo que quiera yo agregar a mi video, y que va a ser de alguna manera muy importante, por ejemplo, en el caso de que hagamos una grabación un poco más. Profesional, muy bien, pero bueno, son algunas de las herramientas que nosotros podemos utilizar a través de estas plataformas, eh, maestros. Y bueno, ahora sí que depende cada punto que nosotros queramos utilizar, muy bien. Anfitriones alternativos implica que vamos a dar el permiso de Coanfitrion a otras personas que, para que puedan ellos utilizar todas estas herramientas que hemos platicado con antelación, compañeros. Rápidamente, invitamos a la reunión de Zoom. Lo más habitual y lo más recomendable es copiar el enlace que se genera después de crear la reunión y compartirlo a través de correo electrónico o a través de... WhatsApp. Muy bien. Lo que va a hacer la persona que ya tenga esa reunión es darle clic en el botón y de alguna manera de, esa, de, de ese punto, pues va a entrar en automático a la reunión sin ninguna problemática. Como ya se los mencioné, maestros. Aquí está el ejemplo. Aquí lo tenemos. ¿Qué hacemos? Ya tenemos nosotros programada nuestra reunión. Nos va a arrojar. Este dato. Copiar invitación. La copiamos, la mandamos a través de, de, inter, de correo electrónico o la pegamos en los WhatsApp y hacemos la invitación correspondiente a nuestros alumnos. Muy bien. Ok. Muy bien. Estos son puntos importantes que ustedes ya conocían, maestros. Nada más era de eh, complementarlos. Muy bien. Ok. Interfaz y opciones de la reunión. Pues bueno, hay distintas herramientas, compañeros. Y los alumnos tienen que saber estas herramientas. Por eso no sería descabellado hacer una reunión, e inclusive es una recomendación personal, que además de la reunión en la cual les expliquemos todo lo que tiene que ver con nuestro curso de maestría, licenciatura, doctorado, no es descabellado. Hacer con ellos un pequeño cursito de unas dos horas del uso de la plataforma Zoom, para que el día que llegue su clase, compañeros, ya lleguen, pero con todas las herramientas. Claro que sea, esto es una cuestión de voluntad, ¿no? Cada alumno sabe lo que quiere y hacia dónde quiere llegar. ¿Quiere explotarlo al máximo o quiere, pues, por ahí más o menos aprender un poquito y decir, pues, bueno, yo nada más lo que quiero es eh, meterme a la aplicación y se acabó, ¿no? No me interesa saber más. Entonces, bueno, de eso depende de cada quien. Estas herramientas son muy valiosas, compañeros. Y ustedes saben que esto nos va a servir como una pauta fundamental para el tema de estar en comunicación con nuestros maestros, estar en comunicación en la plataforma y utilizar todas estas herramientas que ya platicamos. Todas que ya hemos señalado como el tema del micrófono, la cámara, el tema de la seguridad de la reunión. El tema de los participantes, el chat, compartir pantalla, grabar, el tema de hacer conexión en vivo, el tema de hacer grupo, reacciones y otras herramientas que nosotros vamos a utilizar, compañeros. El detalle es que aprendamos a explotar nuestra plataforma Zoom. Compañeros, ¿cómo se puede ver nuestra reunión? Pues bueno... Aquí sí depende de cada uno de nosotros. En la parte superior de nuestra plataforma hay una parte que se dice Speaker View. Y de esa manera podemos ver, ya sea que le demos eh, más, más importancia a la persona que está hablando, o vernos todos en pequeñas caritas y de esa manera pues tener una mejor interacción, ¿no? En la cual todos podamos visualizarnos en una reunión. ¿Sí? Eso depende, es un poquito más de estilo de cada persona. ¿Sí? Tenemos una vista de galería en la cual vamos a ver a todos los participantes en la reunión y se va a marcar en particular con un recuadrito la persona que está hablando. O le damos mayor importancia a la persona que habla. Y bueno, es la principal cámara que va a estar arrojando, ¿verdad? Y bueno. El tema del micrófono, pues hay que utilizarlo adecuadamente para encenderlo, para apagarlo y sobre todo coordinadores y maestros tienen que estar muy atentos cerrando los micrófonos porque hay alumnos que constantemente lo están abriendo. A veces puede ser por un tema voluntario. O otras veces, pues a lo mejor sin querer lo están abriendo constantemente. Y bueno, eso llega a interrumpir un poquito nuestra sesión. A veces hay cosas que no debemos de escuchar y bueno, el alumno pues ahí está hablando, gritando y pues no queremos escucharlo, compañeros. O como en alguna vez ya pasó en alguna clase, ¿no? El tema de de que tengamos ahí alguna cuestión, alguna escena de un alumno que se encuentre sin camisa, que se encuentre muy eh, en una facha, pues no recomendable, ¿no? Porque hay lineamientos que debemos de seguir como instituto, porque estamos formando a licenciados, a maestros, a doctores, y bueno, es importante el, el tema de cómo se debe de hacer, eh, cómo debemos de, de presentarnos frente a terceros, ¿verdad, maestros? Esto es importantísimo. El tema de, del micrófono y el video, pues es un tema de control que debemos de seguir. La seguridad. Bloqueamos la reunión, habilitamos sala de espera. Pues bueno, esto depende hasta, hasta qué punto queremos tener un control. Porque se ha escuchado muchos casos de gente que boicotea reuniones. De gente que nada tiene que hacer una reunión y está ahí y compartiendo cosas que no y haciendo comentarios abriendo micrófonos bueno por eso es muy importante que identifiquemos a las personas que están ingresando sí y esto de alguna manera el anfitrión y el coanfitrión son los que van a tener ese control respecto a los participantes quienes tienen que estar dentro de una reunión y quienes no deben estar ¿Sí? ¿Quiénes tienen que ser expulsados? Para eso nos sirve mucho nuestra sala de espera. ¿Se entiende, compañeros? Es fundamental. La sala de espera, maestros. Muy bien. Chatear. A veces también los alumnos lo utilizan de forma indiscriminada. El tema del chat es para fines académicos. Si queremos chatear con el coordinador porque tenemos un problema con la aplicación, entonces hagamos el chat correspondiente con esa persona, sí. No lo hagamos colectivo porque a veces ahí los alumnos se comunican entre sí y no tenemos el, el chat que se va a abrir para todos. Principalmente es para estar en contacto con el docente en el caso de alguna pregunta que quieran generar. Por eso sí que tener unas reglas muy claras de cómo tenemos que utilizar el chat. Compartir pantalla, nadie más debe de tenerlo maestros, solamente el anfitrión y el coanfitrión, nada más. No le demos este permiso a los alumnos, porque de verdad, eh, me ha tocado ver que cuando se les confieren, ¿qué creen? Los alumnos agarran y se ponen a rayar así las presentaciones, imaginen que ustedes dan una clase y de pronto alguien les empieza a rayar así. Pues, distrae, ¿verdad? Porque le están dando el permiso. Y hay alumnos que desgraciadamente no sé si lo hagan pensando que los demás no lo ven, no sé si lo hagan un poquito para jugar, pero esto distrae. Por eso no demos esos permisos, compañeros. No demos permisos a ningún alumno de compartir pantalla, ni compartir pizarrón, ni absolutamente nada. Muy bien. A lo mejor en un tema del doctorado puede ser un poco más funcional, ¿eh? Porque puede haber una mayor retro retroalimentación, pensando que en el doctorado tenemos personas muy serias, personas que de alguna manera ya van por un objetivo distinto. Y a lo mejor en doctorado sí puede servir que compartamos pantalla, porque a lo mejor tenemos un maestro que va a presentar una hipótesis y quiere hacer su exposición aquí con todos los demás compañeros, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor sí vale la pena hacer esto: grabar, grabar. Es importantísimo, compañeros, porque de esa manera eh, lo que vemos el día de hoy podemos transmitirlo. Y además nutrir nuestras plataformas. Nutrir a lo mejor a través de la plataforma módulo que tenemos. Ahí vamos subiendo esta información. Y esto puede ser una gran pauta. Además, un gran servicio que le podemos nosotros ofrecer a nuestros alumnos. ¿sí? Adicional por si algún alumno se perdió una clase, por si algún alumno quisiera retroalimentar la información, pues bueno, compartamos este tema, la grabación de nuestras reuniones. Las reacciones, compañeros, pues bueno podemos poner una pulgar arriba, una manita arriba, podemos de alguna manera hacer una, ahí, una reacción de fiesta, algo que queramos destacar para nuestro docente, eh, algo que queríamos que quisiéramos llamar la atención, ¿no? Para que de, de, de esta manera, pues el docente tenga una, un, un contexto de que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y eso siempre es importantísimo, ¿no? Así como que bravo docente, lo está haciendo muy bien. O, como, o también, si no lo está haciendo muy bien, pues también a lo mejor hacer la anotación correspondiente, ¿verdad? El tema de finalizar una reunión, maestro, pues bueno, lo va a hacer el anfitrión. Si el anfitrión tiene esa pauta e inició la reunión, pues cuando él lo finalice, todos van a salir de la... Reunión. Si hay un coanfitrión y este sigue vigente, compañeros, pues bueno, va a seguir la presentación, porque puede ocurrir que haya un imprevisto, y bueno, en este caso, si me imagínense que al docente se le va la luz, pues bueno, como ya tenemos un cuanfitrión, pues no termina la sesión, ¿verdad? Ya tendríamos allí al coordinador que estaría atento, pues esperando para ver cómo solucionamos el problema, y de esta manera dar una solución adecuada para nuestros alumnos. Bien. ¿Cómo se entra una reunión? Para concluir prácticamente con este tema, compañeros. ¿Cómo se entra una reunión? Ok. Podemos hacerlo directamente en la web. Nos metemos a la página de Zoom y sin descargar absolutamente nada, vamos a tener que tener el ID de la reunión y de esta manera nos conectamos. ¿Esto? No es del todo recomendable, porque imagínense que cada alumno tenga que estar ingresando a la página de Zoom y que esté agregando el ID para que pueda conectarse. Por supuesto que no es lo recomendable, pero puede ocurrir. Muy bien, conectarse a través del programa descargado, como ya lo mencionamos con antelación. Nos mandan el enlace, abrimos la reunión, abrimos desde nuestra computadora ahí, se acabó. Como les mencionaba, el ID a través del enlace web. Entramos a la reunión y listo. Muy bien. El ID a través de nuestro escritorio. También puede ser. Pero la verdad, maestros, todo esto es un poco más complejo. ¿Qué es lo más sencillo? A través del enlace que copiaron ustedes de la reunión y el alumno entra directamente sin ningún problema. Complicar más las cosas, pues yo creo que no sirve para nada al alumno. Todo lo contrario, lo confundimos más, hacemos que él tenga más dudas sobre estos temas. Y creo que tenemos que ser un poquito más simplificados en estos procesos. Bien, más o menos compañeros, esta es la visión que yo tengo respecto a la sesión de Zoom. A ver, son mis computadoras. Y es este como, como yo visualizo. Esta computadora es la principal. En esta computadora, yo utilizo el lápiz electrónico. Yo comparto pantalla. Yo tengo conectado el micrófono. Eh, de alguna manera es la principal. Donde tengo todo. Esta otra computadora que ustedes ven acá. Esta de acá la utilizo por si consulto algún artículo, por si consulto alguna ley, por si tengo algunos puntos importantes que señalar. Esta es la que voy a utilizar. Y la que ven las tres acá, conectado a una pantalla de televisión, es para ver a todos los alumnos. De esa manera tenemos un control. Y ya le digo a Juanito, a ver, este, abre tu micrófono y dime esto. A ver, Pedrito, ayúdame con esto. Porque si no vemos a nuestros alumnos, pues no sabemos si están poniendo atención o no. Y de la medida que sea posible, compañeros, hay que recomendar que tengan ellos su cámara encendida. Es lo más recomendable. O sea, esa es más o menos una conexión que nosotros tenemos para compartir una reunión. Y bueno las respectivas aquí luces y aquí no la ven compañeros pero aquí en el suelo tengo otra luz que ilumina la parte superior de la pantalla verde que no se visualiza ¿sí? más o menos es un poco como utilizamos si se fijan ustedes maestros eh, resulta que aquí tenemos nosotros también, este aparatito que nos sirve para matar cualquier ruido que pueda venir de atrás, ¿sí? Solamente se va a tratar de escuchar esto, lo que tenemos aquí enfrente. Salvo que sea un ruido muy excesivo, muy fuerte, que rebase unos 12 decibeles, evidentemente se escuchará, poquito, pero se escuchará. ¿Sí, compañeros? Como por ejemplo, si ahorita pasara el tamalero con sus, con sus bocinas o pasar el que vende camotes, pues sí se escucharía un poquito, compañeros. O si pasara el, car el carro de la basura, poquito, sí se va a escuchar. No tanto como para distraer, pero sí se va a escuchar. Si tuviera yo solamente un micrófono de, una com de la computadora, todo el ruido que hay en mi calle, compañeros, se escucharía. Entonces es mejor utilizar un micrófono de esa manera, funciona mejor. ¿Sí? Muy bien. Solamente como recomendaciones para el uso de la plataforma. Bueno, ya les platiqué del micrófono. En este caso, tuve la oportunidad de comprarme mi, este micrófono Shure Super 55. Que es uno de los mejores del mercado. Vale mucho la pena, compañeros. Lo han visto ustedes en muchas portadas de disco. Lo han visto con muchos a, a, artistas. Así busquen en internet Shure Super Shure 55. Y van a ver el micrófono que estamos utilizando en este caso en particular. La conexión a través de este Native Instruments. Que es como mi. Como mi este. El enlace con el cual conecto el audio con la computadora. Y bueno, este es una, un tema importante. Ven, déjenme pongo mi. Muy bien. Más o menos así vamos utilizando esto, compañeros. Muy bien. Aquí vamos. Ok. Bueno, ya hay un poquito en la imagen, un poquito más acercada. Eh, las luces que ya les mencionaba. Bueno, siempre procurren tener una silla adecuada. Y acá atrás tengo un ventilador, compañeros porque si no de otra manera a veces se calienta todo esto que tenemos alrededor, la cámara, las luces, este, las computadoras y todo y, y bueno, pues para un poquito enfriar el ambiente y no estar ahí como tan tan acalorados, pues tenemos un pequeño ventilador pues para que estemos más cómodos en nuestras reuniones, ¿no? Y también tener el lugar adecuado, pues porque si no también después de tantas horas, pues esto pues se convierte en un horno, compañeros. Muy bien. Ok, más o menos algunos puntos que, que sí son importantes señalar, maestros. Muy bien. Eh, bueno, ah, aquí está. El tema del lápiz electrónico. ¿Sí? El lápiz electrónico es fundamental para hacer adecuado uso de una pantalla táctil. Necesariamente. Y le voy a decir una cosa: ¿se puede hacer con mouse? Sí. Pero la experiencia va a ser desastrosa, ¿eh? Desastrosa, súper lenta y malísima. Pero bueno, con un lápiz electrónico la cuestión cambia. Utilicemos ese lápiz electrónico. Esta computadora que yo tengo es táctil, pero además les voy a decir una cosa. La memoria RAM que tenía de 4 la subí a 16. ¿Sí? Tiene un terabyte de memoria para información y bueno, este, la, la, la agilicé mucho. O sea, es una computadora muy rápida. Me ayuda mucho. A veces hay que invertirla en nuestros equipos para que puedan tener una mejor funcionalidad. Y bueno, tratar de tenerlo, pues con los, los usos académicos que le damos a nuestras computadoras. De esta manera podemos hacer una mejor, compartir un, un mejor video, un mejor audio y con una mejor velocidad. Porque al final de cuentas, ustedes como docentes, como que transmiten toda esta información, pues requieren el mejor equipo. El alumno aunque se conecte con un celular, el alumno aunque se conecte con una tableta, pero ustedes como docentes son los que tienen que tener la mejor computadora. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, eh, aquí la cámara que yo utilizo es esta. Es una cámara Nikon 5600, eh, aunque también en su momento al principio utilizaba una, una cámara web. Es de esta marca, ay, ¿cómo se llama la marca? Ay, se me olvidó, pero bueno, es una cámara web que también es buena. Pero en este caso, yo exploté una cámara que tenía y, y es muy funcional. Pudiese mejorar la lente, pudiese subirle a 4K, compañeros, pero es un poquito más de inversión y ya nos generaría un poquito más de, de gastos. Pero bueno, eh, estos son algunas eh, recomendaciones respecto a la plataforma, compañeros, y sobre todo al uso del background detrás de ustedes. Entonces, ¿qué les recomiendo? A ver, les recomiendo una pared lisa. Empezamos con una pared lisa. Muy bien. En la pared lisa vamos a colocar nosotros nuestra tela verde. Para que de esta manera hagamos lo siguiente, compañeros. Ahí les va. Muy bien. De esta manera yo lo que les estoy compartiendo es lo siguiente. Ahí va. Voy a quitarme mi pantalla. Ahí está. Detrás de mí está la tela verde. No hay más. Es una tela, ¿eh? Mira. Es tela. No es más. Es una tela verde. Nada más. Me meto a fondo virtual. Y ya les comparto mi fondo. Ahí está. Cambia mucho. ¿Sí? Vean. Simple. Así de sencillo, simple. Comparto mi fondo. Ahí está. Cambió. ¿Se dan cuenta, compañeros? No hay más. Esto es todo el chiste de esto, compañeros. No hay otra cuestión. Solamente tengan un lugar liso donde puedan poner su tela verde y es todo lo que requieren compañeros es todo lo que requerimos para nuestro respectivo background no hay más y de esa manera podemos tener una mejor calidad al momento de estar presentando y se llega a ver compañeros como si esta fuera mi oficina dirían ah este cuate tiene mucho dinero vean qué super oficina tiene pero la realidad es que no <laughs> la realidad es que no pero bueno si sí podemos ahí manejar un fondo bien padre no un fondo por ejemplo déjenles les comparto otros fondos compañeros para que vean por ejemplo hay unos fondos así bien futuristas eh, dejen ver eh, a ver por ejemplo por ejemplo me voy a poner un restaurante para que me vean para que digan ay este cuate ya se fue hasta un restaurante a comer miren ahí estoy eh. a ver si lo ven la vieron yo estoy en un restaurante, compañeros, comiendo. O a ver, voy a agregar otro. Aquí voy a poner, miren. Miren, detrás de mí, una mesa así como para fin de año, ¿verdad? Imaginen ustedes hacer una celebración. Hola, compañeros. les pues miren, aquí a punto de mi cena navideña. Les quiero mandar una, un, feliz, un abrazo fuerte de una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que, la, que estén en bendición de sus hogares, de su familia. Imaginen. O realmente. Eh, el cielo es el límite, compañeros, con esto, eh, Miren, vean todas las bo eh, bonitas oficinas que yo puedo compartir con ustedes, vean nada más, ¿sí? O sea, eh, es un mundo. A lo mejor, no sé, quiero poner algo muy patriota y a lo mejor le pongo atrás un fondo muy mexicano, le pongo ahí que estoy detrás del Zócalo capitalino, le pongo que estoy en una conferencia mayan mañanera, les pongo que estoy ahí en el Estadio Azteca. Lo que ustedes quieran, compañeros. El cielo es el límite para esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas son algunas recomendaciones y algunas pautas en particular que hacemos para el uso de la plataforma Zoom. La pregunta, maestros, es, ¿cómo vieron esta información? ¿Qué les parece? Eh, ¿Cuáles son algunos puntos que les gustaría comentar sobre todos estos puntos que analizamos, compañeros? Licenciado Francisco, de muchísima utilidad, profesor. Creo que, este, como usted lo mencionaba, la verdad es que durante las clases que hemos tenido la, la posibilidad de compartir ambos, este, pues a mí la verdad eh, algunas funciones de las que usted comenta ya ya tengo experiencia en poder estar picándole en Zoom, porque la verdad es que tiene muchísimas herramientas y este otras que usted me ha logrado apoyar también en compartir pero ahorita vi algunas otras que me hacen falta y por pues, la verdad es, es muy útil es una herramienta muy muy sensible pero pero que sí es, es grande o sea tiene tiene muchas muchas funciones pero la verdad es que sí sí es, sí es bastante útil y podemos explotarla muchísimo sí no a veces como usted lo señala licenciado no a veces la explotamos en un pequeñísimo porcentaje sí, casi nada un 40 30 por ciento yo creo uh -huh. de lo que todavía podemos lograr hacerle a esta plataforma Sí, y de esa manera va a ser un poco más dinámico, ¿no? Sí. Claro que sí. Este, maestra, dice, dice clases virtuales. ¿Qué le pareció a usted toda esta temática que platicamos? Pues muy interesante. Como usted lo menciona, pues realmente Soma es una plataforma con muchas posibilidades que... Normalmente no explotamos al, al 100%, pero bueno, conociendo todo el universo que podemos crear con Zoom, es cuestión de dedicarle un ratito, ponernos a trabajar y sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Muy bien, excelente. Espero que todo esto que platicamos haya servido de algo, ¿no? Y que de alguna manera tengan algunos puntos que puedan utilizar en su práctica cotidiana, día a día, ¿no? Eh, fíjese que eh, tengo una niña que va a la, a la prepa. Y a veces, híjole, le digo, híjole, es que tu profesor no sabe utilizar Zoom, ¿eh? O sea, no, no la sabe utilizar, no comparte pantalla, este, se la pasa hablando toda la clase. Eh, y, y, y le digo, híjole, es que creo que a veces como docentes tenemos que bajarnos un poquito a veces nuestro ego y decir, ¿saben qué? A ver, estoy dispuesto a aprender porque quiero tener otra herramienta de trabajo, ¿no? Estamos entrando en una pandemia, entramos en una pandemia, compañeros, que el día de hoy no sabemos ni cuándo va a terminar esto, ¿eh? Y la Secretaría de Educación Pública ya está planteando temas de, 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 de grupos de estudio híbridos, ¿eh? Híbridos es que trabajemos tanto en algunas cuestiones presenciales, pero también esta cuestión ya no va a terminar, ¿eh? Ya hacia adelante vamos a ver muchas licenciaturas, maestrías y doctorados en, eh, a través de plataformas. Y entonces, mientras mejor utilicemos estas herramientas, creo que va a ser más funcional, ¿verdad, maestra? ¿Sí? Así es, yo creo que... Como dice, pues esta es una situación que llegó para quedarse. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos y sacarle el máximo a todas estas herramientas a las que tenemos acceso. No quedarnos con solamente lo que conocemos, hay que animarnos, hay que explorar, ahí está la parte de la autonomía, hay que aprender, no esperar a que alguien nos dé esas herramientas, sino también nosotros tenemos esa tarea, tenemos que explorar, tenemos que conocer y adaptarnos a las necesidades, no solamente por nuestro bien, sino también bien lo dice, por el bien de nuestros alumnos. Muy bien, muchísimas gracias. Maestro Hugo Álvarez, este, ¿qué le pareció a todos estos temas que, que hemos comentado, maestro? Bien, sí, maestro, yo creo que hay que explotar las bondades de la herramienta Zoom en una mejora continua de de la metodología de la impartición de clases, ¿no? Tenemos que pasar de, de lo plano que puede llegar a ser una clase a, a hacerla más dinámica, con más interacción con los alumnos, con los docentes y sin descuidar las cuestiones de seguridad, como usted mismo lo ha dicho. ¿no? Sí, ¿no? Porque desgraciadamente hay gente que no sé qué, qué intenciones tenga en, en, en plataformas y, y hay muchas escuelas donde se ha infiltrado gente que no tiene que estar. Usted tendrá conocimiento de eso, maestro, ¿eh? Y gente que, que, que tiende a, a, a ser persuasivo, a, a interrumpir clases, a, a subir cosas eh, pues que no son realmente muy morales, que digamos, en una sesión, ¿no? Y bueno, por eso es importante el control, ¿verdad, maestro? Claro, sí. Sin, sin lugar a dudas, hay gente que entra nada más para reventar las sesiones, ¿no? Uh -huh. Sí, por eso el tema de meternos es screaming, compañeros, pues es un tema delicadísimo porque... Por mucho que seamos propositivos compañeros, hay gente que siempre ve el negrito en el arroz, eh. Hay gente que está peleada con la vida y de que, de que usas lentes, de que estás gordito, de que, de que estás moreno, de que hablas de tal manera te juzgan, ¿no? Y bueno, al final de cuentas son son temáticas del día de hoy, ¿no? Y, y tristemente, pues me he encontrado, tengo un pequeño canal de YouTube ahí que voy teniendo y de verdad a veces me encuentro con comentarios tan negativos. De gente que peleada con la vida, que te ofende, que te critica, que te insulta, ¿no? ¿Y tú qué, qué es lo que haces? Pues con, con mucha humildad, compartes algo que tú tienes en tu página, ¿no? Pero hay gente que... Que no, compañeros. O sea, y, y son los riesgos del streaming, ¿eh? Son los riesgos de compartir eh, material, son los riesgos de compartir conocimiento, porque hay gente que nunca va a estar de acuerdo. Y como dice el maestro Hugo, pues bueno, ahí está, ese es el tema de la seguridad también. Sí, sí. muy bien. Eh, muy bien, muchas gracias, maestro. Espero que haya servido toda esta plática en particular. ¿eh? Muy bien, yo creo que nos sirvió a todos, maestro. Muy bien, maestra dice Yara Yedra. Maestra, la escucho. ¿Algún comentario que tenga respecto a estos puntos que vimos? Porque ya prácticamente también sabemos que muchos de ustedes son expertos, pero bueno, tratamos de compartir un poco de lo que utilizamos y lo que nos puede servir para, para la interacción con la cuenta Zoom, no, maestra. No, la verdad es que yo no conocía todas las herramientas de Zoom. De hecho, sí estoy bastante este, animada a, a seguirlo explorando porque no conocía bien la funcionalidad. Yo trabajé con Meet mucho tiempo, pero en Zoom no conocía todo esto y me parece súper interesante. La pensé más limitada, sinceramente. La pensé muchísimo más limitada, pero sí me parece bastante interesante y hay que seguirla explotando. No, muchas gracias maestra y, y la verdad es que ese es el propósito de, 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 de estas reuniones y, y en general no si podemos al final eh, tratar de colaborar con otros docentes y podamos tener una mejor interacción a través de esta plataforma con todo gusto de verdad cuentan con todo mi apoyo y estoy ahí al pendiente con el maestro hugo eh, tratando de, de dar este algunas recomendaciones para el uso adecuado de esta plataforma ¿eh? muy bien Gracias, Macho. Muy bien. Dianita, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes allá en, desde una ciudad tan hermosa como Querétaro. ¿Qué te pareció todo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, la verdad a mí me, me funcionó. Bueno, ya tomé nota de lo de transmitir en Facebook y YouTube. Yo no sabía que ya tenía la, la opción directa desde Zoom, porque yo me quedé como que... Se necesitaba otra aplicación conectada a Zoom para poder transmitir. Pero pues sí, eso la verdad nos va a funcionar un buen para, para redes sociales y para todo lo que estamos subiendo ahorita. Entonces, pues muchas gracias, Héctor. Siempre eres tú, súper, pro de la tecnología. No, al contrario, Danita, pues ahí también hay muchas cuestiones que nos has compartido y, y eso es una cuestión de retroalimentación, ¿no? entre Entre todos nos ayudamos, ¿no? Para que logremos estos objetivos. De eso se trata, ¿no? Sí, muchas gracias. Ok, pues bien, pues maestro, pues esta fue una pequeña charla sobre estos puntos que me, 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 me encomendó el maestro Jorge Velasco. Y bueno, este, creo que están grabando la sesión y eso va a ser muy bueno. Por si puede servir la, el, el video para compartir con otros docentes, para compartirlos con compañeros dentro del instituto. Pues con todo gusto maestro, estamos para servirle y, y cualquier plática que requiera usted que podamos eh, intervenir, de verdad estamos para servirle maestro. Este, maestro, ¿tiene cerrado el micrófono? Muchas gracias, Maestro Héctor, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy. Eh, pues en cuanto quede ya lista la grabación para circularla, se les hará llegar para que la puedan consultar. Sin duda alguna, ya una vez consultándola, vamos a adquirir nuevo conocimiento. ¿no? Muy bien. Eh, pues muchas gracias a todos. No, gracias, al contrario. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas Gracias. Buenas tardes. Buen día. Gracias, buen día. Siempre usted, maestro, tan, tan, tan especializado y tan tan pronto, tan, tan esa, en esa actitud de, de, de abrir este conocimiento, de, de hacernos compartir muchas de estas cuestiones que, que realmente valen mucho la pena, maestro. Y bueno, hay que seguir dando algunos cursitos, algunas pláticas que nos van a servir muchísimo, tanto a nivel interno como, como grupo, y también con nuestros demás compañeros maestros y con nuestros alumnos también, ¿no? Sí, a, aparte es un gusto tenerlo a usted, maestro, porque nos orienta en muchas cosas, nos apoya, siempre tenemos esa disposición y disponibilidad de usted y eso se lo agradecemos infinitamente. No, al contrario, maestro, le envío un muy fuerte abrazo y sabe que estoy a sus órdenes. Muchas gracias, buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias, gracias buenas tardes, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bonita tarde a todos, gracias. Gracias.